La exclusión social, si me preguntaran qué es como tener la lengua agonizando en el agua. Me he dado cuenta esta mañana cuando tenía que acudir a una reunión y he dicho, ¿para qué? Después de tantas reuniones, hablas y nadie te escucha. No sirve para nada comunicarse. La comunicación está con el otro, rota. Pero para mí sigue siendo un vínculo para no romper conmigo mismo. Por eso he escrito este poema. La lengua viva es. La palabra es vida. Hay un silencio en la palabra, por donde se pierde la vida. Las criaturas del agua no hablan. Reflejan tranquila y serena la muerte. Mi lengua está mordida por puntas de estrellas. Dibujan una astronomía oscura. Todo se fragua lejos de la palabra que agoniza en el agua. La palabra conduce por una autopista solitaria. Y quienes te esperan con las puertas abiertas, lejos del agua. Hay un cartel de bienvenida para recibirte, pero el agua ronda con sus criaturas agonizantes, y quien te espera con las puertas abiertas saca la espada. Y ahora cogeremos alguna col para la comida.